El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el 2020 está en total apego a las actuales políticas públicas federales, informó el diputado federal de Morena, Samuel Herrera Chávez. Este presupuesto, básicamente, 2020, tiene apego a los lineamientos de austeridad republicana con los criterios estrictos de eficiencia y eficacia. Todo este es un proyecto que ya no es como el antiguamente, que era tradicional de los moches. Por decir, el ramo 23, antes de entrar en esto tenía 300 mil millones de pesos, pero se utilizaba políticamente. Aseguró que Zacatecas, además de tener un incremento considerable, cuenta con aumentos a través de programas adicionales como el Fondo Metropolitano, en el que se incluye la capital y Guadalupe, además de proyectos sociales, educativos, de seguridad y electricidad. Zacatecas le aportan 30.064.7 millones de pesos, que es un poco más de 1.049.8 millones de pesos con respecto al presupuesto del año 2019, que fue de 29.014 millones de pesos, por lo cual Zacatecas tiene un mayor presupuesto con respecto al 2019. Para Sistema Informativo CISART, Enrique Cordero.